Luego del desalojo en Caño Maneguero, en Arauca, por fin John Hitler Delgado le dio la cara a las personas a quienes les vendió los lotes. Esta persona afirma que tiene todos los documentos al día con la alcaldía de Arauca sobre los terrenos que vendió. Luego de varios días del desalojo del sector de Caño Baneguero del municipio de Arauca por la inspección de policía por declarar estos predios una reserva natural, John Hitler Delgado le dio la cara a los compradores de estos terrenos. Bueno, muchas gracias por permitirme dirigir a la comunidad a través de este medio. Mire, mi apreciado, yo vendí porque yo compré. Una persona tenía posesión de hace más de 8 años, tenía su casa, vivía, pagaba luz, pagaba agua. Entonces yo llego y le compro un área de 21 metros por 24 y adelanto el respectivo proceso de legalización ante las oficinas del ICAT para previamente me den una resolución catastral, una carta catastral, y empiezo a pagar impuestos. Eso se lo compré yo con carta venta al señor William Said Morales. Según John Hitler Delgado, vendedor de algunos terrenos, el IGAT y la Secretaría de Planeación Municipal de Arauca, para la época, estuvieron en el lote realizando todos los procedimientos de ley. Pues mire lo curioso del caso, mi querido periodista. Cuando yo voy a adelantar los procesos de registro del IGAT, para hacerlo del catastro, allá estuvo el IGAD, midió, hicieron el levantamiento topográfico, estuvo la oficina encargada de planeación municipal haciendo el levantamiento también, y ellos no me advierten ni dicen que eso es un caño o que eso es una cañada, que eso es una zona de protección ambiental, y me expiden con, ahí tengo el papel, con sentido habitacional. Si quieres se lo muestro, permite. Ahorita, ¿no? Ah, bueno, listo. Entonces, pues yo creo que si alguien se equivocó y cometió el error, fue la oficina de planeación municipal. Para el vendedor de estos predios, John Hitler Delgado, no estafó a sus compradores debido a que él vendió con los documentos que le daba la alcaldía de Arauca y el IGAT. No, mire, yo no he estafado a nadie, yo no me voy a ir de Arauca. Yo actué en el principio de la buena fe, yo compro, me acentúo porque ahí tenía mi casa con mis papás, mis hijos, mi suegra, mi esposa, y vendo 3 terrenos de lo que yo compré. Yo en ningún momento vendí de algo que yo no había comprado, yo vendí de lo que compré. Entonces esa gente puede estar tranquila, si ellos piensan que se sintieron estafados o que van a perder la plata del lote o... No, aquí nosotros estamos empezando unas actuaciones legales porque es que se violó el debido proceso, mi querido periodista. No se tuvieron en cuenta un plan de contingencia, una caracterización, un censo que tenía que haber, una notificación previa, como lo dice la sentencia T-163 del 2016. O sea, hay una cantidad de violación de derechos. El derecho 10, el decreto 1098 de los niños, que eso está por encima de cualquier tipo de derecho, lo reza la sentencia. Para el vendedor de estos terrenos, él compró legalmente a su propietario y el que se pudo haber equivocado sería la administración municipal, porque ellos inspeccionaron los predios y jamás le certificaron que era una reserva natural.